Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo, como todas las semanas, siempre puntuales a la cita con todos vosotros en nuestro programa Apuntando lo Alto y siempre con ese deseo de acercar todo lo que es la realidad de la pastoral con jóvenes, todo lo que poco a poco se va también activando en esta realidad tan intensa de la pastoral con jóvenes y poniendo ese acento tan importante en el protagonismo de los jóvenes, tanto en la tarea de la evangelización como en las propuestas e iniciativas que llevamos hacia adelante. Conmigo acompañándome en la dirección del programa, como siempre, María Aguilar. María, ¿cómo estás? Hola, Raúl. Pues muy bien. Aquí siempre tenemos mucha ilusión, esperanza y ya en tiempo de verano. Muy bien, pues bueno, estamos en tiempo de verano y eso supone, evidentemente, propuestas e iniciativas que van en la línea de abordar el ocio y el tiempo libre como un medio de evangelización. Y por eso, como siempre, para abordar todo lo que va a ser la agenda, tenemos a nuestro colaborador ya, periodista y nuestro gran amigo de Ciudad Real, ¿verdad? Así es, nos acompaña Ángel García Consuegra, él es un joven de Ciudad Real que ya es periodista. Al principio decíamos que estaba estudiando la carrera, pero bueno, ya hemos terminado la temporada y aquí ya es periodista nuestro amigo Ángel. Ángel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl, María? Ha pasado un año, pero qué diferencia, ¿eh? Desde septiembre hasta ahora. Sí, encantado de estar con vosotros un programa más, claro que sí. Es cierto, Ángel, las circunstancias son totalmente distintas. La verdad es que vamos viendo un poquito de esperanza, ¿verdad? Y también eso se va notando en la agenda de las actividades, de las propuestas de pastoral con jóvenes que tenemos por toda España. Pero además hoy, Ángel y María, queremos abordar este tema también teniendo con nosotros algunos, podríamos decir, responsables, bueno, decir, es así, responsables en el trabajo, en la tarea de animar, alentar lo que es la pastoral con jóvenes. Y me gustaría que en un primer momento los presentaras, María, y así ya comenzamos este diálogo. Pues Raúl, hoy nos acompaña Víctor López, él es un joven de Regnum Christi que es laico y está casado. También está con nosotros Nicolás Humanes, él es sacerdote y delegado de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Ávila. Y por último también nos acompaña David Muñoz, él es un joven laico, casado, y es el delegado de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Orense. Bienvenidos los tres, Víctor, Nicolás, David, ¿cómo vais? ¿Qué tal todo, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, gracias por invitarnos. Muy bien, aquí terminando el curso, viviendo una aventura, preparando las actividades de verano. Nicolás, ¿qué tal por Ávila? Pues muy bien, aquí estamos a tope preparando las actividades de verano y bienvenido, gracias por invitarnos a este programa. Es la primera vez que estoy así apuntando a lo alto, así que gracias a todos. Esperemos que no sea la última, porque ya sabes que apuntar a lo alto es el deseo que todos tenemos. Y por supuesto, con nosotros David, de Orense también. David, ¿cómo estás? Hola Raúl, hola María, ¿qué tal? Hola a todos. Pues como decía María al principio, empezando la campaña de verano a tope, acabando con el curso escolar, pero no acabando nunca con lo de la pastoral juvenil. Ya sabéis que nuestro programa, que lo hacemos con los medios que tenemos a través del Zoom, pues a veces la conexión no es la mejor que quisiéramos, por eso pido perdón a todos los que nos seguís, esto nos pasa siempre, pero ya sabéis que la situación y las circunstancias que tenemos son estas. Me gustaría, antes de meternos con la agenda directamente, una pregunta rápida a Víctor, a Nicolás y a David. Así, con una frase, una respuesta de una frase. ¿Es el momento ya de ponernos a trabajar presencialmente, Víctor? Es urgente, no es el momento, es urgente, es ahora. Tenemos ya que volver a vernos, a volver a tocarnos, a abrazarnos, a sentir también el amor de Cristo en la cercanía del otro. Y creo que tenemos que lanzarnos un poco a la aventura, ¿no? Quitarnos los miedos, que todavía estamos todos un poco enclaustrados, pero tenemos que quitarnos el miedo y salir, ¿no?, a evangelizar, a tocar el corazón de Cristo y compartir con los demás. Pero yo, vamos, no tengo ninguna duda de que es urgente que sea cuanto antes. Nicolás, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que era el momento ya, el verano pasado, y con más motivo, pues este verano, ¿no? El verano pasado ya algunas delegaciones, algunos movimientos, etcétera, pues ya optamos por la forma presencial, porque estuvimos mucho tiempo online, y con toda la precaución del mundo y haciendo actividades más pequeñas el verano pasado, y este año yo creo que se abre la posibilidad de hacer
ya planee más dentro de la normalidad, pues con más gente, ¿no? Y con más grupos y de otra forma, ¿no? Así que es el momento, por supuesto. David, ¿cómo lo ves tú? Pues yo coincido totalmente con Víctor y con Nicolás. O sea, creo que es ahora. Aquí al proponerlo y empezar y ver que nos lanzábamos en verano, veíamos que los que teníamos más miedo éramos nosotros, ¿no? Creo que escuchando a los chicos y a las chicas, a los jóvenes, son ellos los que lo piden. Y nosotros tenemos que estar siempre a su lado y no tener miedo nosotros. Yo creo que vamos quizás un poco tarde, también coincido. Bueno, vamos allá. Yo creo que con esa buena gana e ilusión, siempre madurando todo, nos ponemos en marcha. Vamos a escuchar, si os parece, David, Víctor y Nicolás, os pido un momento, porque vamos a escuchar esa primera propuesta de actividades muy rápida que tenemos y que siempre nos acercamos con Ángel y con María de las iniciativas que tenemos, como digo, durante este mes de julio y también en agosto. Así que vamos a comenzar nuestro viaje. ¿Estamos preparados, Ángel, María? Preparadísimos. En nuestro jet particular, estamos ya preparados y vamos con el viaje. Esta vez vamos a empezar por una congregación religiosa, Ángel, si no me equivoco, las Oblatas del Santísimo Redentor. Así es, Raúl, y es que ofrecen un espacio de formación y escucha con mujeres víctimas de prostitución y de trata. Esta experiencia está dirigida para jóvenes entre 18 y 30 años y se va a desarrollar de forma habitual, eso sí, entre el 20 y el 29 de julio. Vamos ahora con Alfa, María. Pues sí, Raúl, porque el encuentro Alfa para jóvenes ya está aquí, será del 8 al 11 de julio para jóvenes de 16 a 30 años. Y nos vamos en nuestro avión hasta la zona de La Mancha, Albacete, Ángel. Del 24 al 27 de agosto se va a celebrar una convivencia de verano diocesana que está dirigida para adolescentes y jóvenes y se va a hacer en la colonia El Sauco. Desde ahí nos vamos hasta Málaga. Pues sí, porque vuelve el tradicional campo de trabajo Lázaro en Málaga, será del 11 al 16 de julio. Y ahora, si no me equivoco, otra propuesta que nos ofrece uno de los movimientos que tenemos de ámbito nacional, en este caso la Adoración Nocturna Española, Ángel. Pues sí, es que Madridejos, en Toledo, va a recibir el Encuentro Nacional de los Jóvenes Adoradores, que se va a celebrar del 9 al 11 de julio. Creo que también la Milicia de Santa María nos propone una gran propuesta de actividades. Por supuesto, Raúl, tienen varios campamentos para adolescentes y jóvenes en todo el mes de julio en la Sierra de Gredos, en Ávila. También harán el Camino de Santiago del 30 de julio al 8 de agosto y varias tandas de ejercicios espirituales en agosto, convivencias y una peregrinación a Fátima con familias del 26 al 30 de agosto. Seguimos en nuestro viaje, en este caso hasta Jaén. Va a ser una jornada juvenil en Jaén, como bien dices, para presentes y futuros acompañantes, coordinadores y monitores también de pastoral juvenil. Serán unos días de convivencia, de oración, de formación, vamos, muy recomendable. Y va a ser de los días 19 al 22 de julio. Subimos un poco al norte hasta La Rioja. Pues desde La Rioja, Raúl, nos llegan tres propuestas. Tenemos primero una experiencia de voluntariado joven del 12 al 16 de julio en colaboración con Cáritas Diocesana de La Rioja, para mayores de 17 años. Luego también tendrán la ruta de los monasterios del 20 al 23 de julio visitando los diferentes monasterios de la diócesis. Y por último, el Camino de Santiago francés, del 24 al 31 de julio para jóvenes de 15 a 18 años. Vamos por las tierras aragonesas, en este caso hasta Zaragoza. Y es que del 15 al 25 de julio se va a celebrar un campamento diocesano contigo de adolescentes y jóvenes. Y ahora nos vamos a Galicia, en este caso, a Orense. Pues sí, Raúl, aunque ahora nos explicaré un poquito mejor, David, tienen el campamento de verano con la Acción Católica del 25 al 28 de julio y también un voluntariado con Caritas Diocesana durante todo el verano en diferentes actividades. Bueno, hacemos aquí una pausa en este vuelo, aterrizamos un momento para cargar de combustible y seguir de nuestro vuelo después, pero en este caso a mí me gustaría, ya que hemos hecho referencia a Orense, David, tú como joven, laico, que llevas años trabajando en la pastoral con jóvenes, evidentemente nadie hemos vivido una situación como hemos vivido durante esta pandemia. Por supuesto que a veces la inquietud, la fuerza y las ganas nos desborda, y más en pastoral con jóvenes, pero es verdad que a veces la prudencia y lo que se aconseja es, evidentemente, andarnos con tiento, ¿no? Como se suele decir. Estamos en un momento de que lo teníamos claro todos, de que sí, que llega el momento ya de empezar a mostrar, a vivirlo,
siempre con prudencia, pero a mí me gustaría que, recogiendo un poco esa propuesta que tenéis en el tema del voluntariado, nos dijeras un poco cómo valoráis, desde tu perspectiva, desde tu realidad, cómo valoráis la importancia del cuidado, en este caso en verano, evidentemente durante todo el año, pero en el verano, con estos encuentros, todo el tema de lo que se refiere al voluntariado para los jóvenes. Sí, es una actividad que nace nueva este año, este verano. Y hemos visto que durante el tiempo de pandemia más duro, ¿no?, por decirlo así, cuando fue el confinamiento más fuerte, hubo jóvenes que mostraron, ¿no?, cierta sensibilidad muy importante para acercarse sobre todo a Cáritas, al menos en nuestra diócesis. Y unido a esto, a la tradición que había en nuestra diócesis, durante el verano se organizaban unos campos de trabajo en una residencia de ancianos, desde la delegación queríamos hacer algo, ¿no? Veíamos que la residencia de ancianos se nos complicaba mucho y lo veíamos un poco imprudente, y hablando con el delegado de Cáritas y con todo el equipo, decidimos crear este voluntariado en el que los jóvenes van a ser los protagonistas. De hecho, el lema que cada joven recibe es: tú eliges los días y tú eliges las horas. Cáritas, la iglesia, está siempre abierta, nunca cierra. En nuestra diócesis desarrolla, como en toda España, un gran trabajo en el comedor social, en programas de alfabetización, en el ropero diocesano. Y lo que proponemos es un gran horario de 12 horas diarias, incluso 16, para que los jóvenes elijan días y horas que están dispuestos a colaborar en el voluntariado. Es una actividad totalmente gratuita, tanto para los jóvenes, que no van a pagar nada, ni tampoco van a cobrar. El voluntariado es darse gratis a los demás. Y los jóvenes lo que van a hacer es irse apuntando, y por grupos, hay ya pequeños grupos de parroquias que se han apuntado, grupos de colegios que también se van a apuntar, y coincidiendo que tristemente la pandemia ha pegado un palo importante a la economía, a las economías familiares, y muchas de las familias no van a hacer sus vacaciones de verano en la playa como entendemos hasta ahora, y así colaborarán y bastantes grupitos ya apuntados en estas actividades de voluntariados, mayoritariamente en el comedor social. Y un poco como tú me preguntabas acerca de todas las medidas de seguridad, vamos a procurar que los chicos que están apuntando en grupo ya participen esas horas con ese grupo también, y luego todas las medidas que actualmente en Galicia y en el resto de España, pero que están vigentes: la mascarilla, distancia de seguridad y sobre todo más tratándose en temas de alimentación, ¿no?, en el comedor social. Yo creo que es importante todo este tema del voluntariado, y yo creo que el voluntariado no solamente en acciones sociales, como puede ser este concreto de Cáritas o sus campos de trabajo que en algunos sitios ofrecen y que se han reactivado, ¿no?, y que son de alguna manera una propuesta que engancha mucho al joven y que le ayuda evidentemente a darse cuenta de que su fe también se vive en un compromiso de entrega. Pero Víctor, yo creo que también aquí es importante las propuestas donde los voluntarios, los acompañantes, tienen sus tiempos también para formarse, para cuidarse, para vivir esa experiencia espiritual durante el verano. ¿Cómo lo tratáis de vivir un poco también desde Reino en Cristo estas propuestas de cuidado de los acompañantes? Nosotros, desde el Reino en Cristo va a haber también una oferta formativa y apostólica variada, ¿no? Por un lado, ofrecen dos viajes o peregrinaciones que pueden ser, habrá un grupo de jóvenes mayores de 18 años que vayan a Medjugorje, que es un programa que se llama Basilea, que van ahí a tener una experiencia de fe en Medjugorje. Pues yo, por ejemplo, viajo con jóvenes, Dios mediante, y si todo sale bien, ¿no?, porque todos estos planes que son fuera del territorio, incluso en el mismo territorio, hasta el último momento son una incertidumbre, ¿no? Pero si Dios quiere, yo voy a Sicilia, a Catania, a la isla de Sicilia, a Palermo y a Catania, a tener una especie de peregrinación y convivencia con jóvenes. Y después, del Reino Christi, en verano se van a ofrecer Caminos de Santiago, campamentos, uno que se llama Gios sobre Teología del Cuerpo, y después actividades de obra social, que es nuestra fundación que se llama Altius, donde muchos jóvenes participan en la fundación y reparten también alimentos, ¿no?, a familias necesitadas de la Comunidad de Madrid, donde estamos. Nicolás, rápidamente, porque vamos a escuchar a esta segunda tanda ahora de actividades, vamos a coger otra vez nuestro vuelo, pero sí que me gustaría que otro punto importante en el tema del cuidado del voluntariado y de la gente que luego tiene la tarea y la responsabilidad de acompañar es también ese abrir el corazón,
en este momento en el que estamos, tan, tan difícil y tan duro, a todas esas realidades que tratan de vivir la fe en Cristo. Vosotros tenéis esta experiencia de ese festival que ya lleváis haciendo algunos años en Sotillo de la Drada, y que no hablo de los chavales, que creo que evidentemente habría que dedicarles ahora un poquito, pero hablo de los que en teoría estáis preparando, acompañando y trabajando en esa realidad. ¿Cómo de alguna manera eso influye luego en el día a día a la hora de la evangelización? Pues tú lo pudiste comprobar un poco en la primera edición que estuviste en el Light Giving Fest. Y bueno, pues esto ha generado en la diócesis también, es la primera vez que hacíamos una actividad ecuménica de este tipo, y creo que nos ha ayudado mucho a todos los jóvenes, sobre todo universitarios de la diócesis, que son los que están organizando un poco el festival y están muy implicados con una serie de equipos, porque organizar un festival de estos pues requiere mucha antelación y mucha preparación. Pues bueno, pues sobre todo es que han abierto la realidad y han visto que el Espíritu Santo es a quien está dedicado este festival, pues actúa pues en otras iglesias, en otras comunidades cristianas. Y bueno, pues es una experiencia que te abre mucho el horizonte y te abre mucho a la universalidad y a lo que está haciendo el Espíritu Santo. Conoces un montón de movimientos, de realidades que, bueno, hacen mucho bien. Y bueno, pues, hombre, salvando las distancias, no, esto no es un TC, ¿no? Ya nos gustaría, ¿no? Pero bueno, es una experiencia parecida, ¿no? De orar juntos, de evangelizar juntos, y está siendo una experiencia muy bonita. Y a nuestros jóvenes les está ayudando mucho también a abrir el corazón y también a veces la mente, y que caigan a veces muchos prejuicios, tanto del lado católico como del lado evangélico, ¿no? Porque sobre todo los que invitamos pues son artistas y líderes cristianos, sobre todo del mundo evangélico y protestante, que es, bueno, digamos, que es lo que más se han dedicado a todo este tema de los festivales y la música, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que ahí está esa distinta variante, maneras de entender lo importante del cuidado de esos acompañantes, de esos responsables, porque luego tienen que durante el año seguir acompañando, guiando y animando la pastoral con jóvenes. Ángel, María, vamos a coger otra vez el avión, vamos a pilotar otra vez, vamos a dar otra vuelta por España con otro montón de actividades que os presentamos rápidamente, y vamos a comenzar, si no me equivoco, Ángel, con otra propuesta de un instituto secular, en este caso de Servi Trinitatis. Así es, van a ser 6 turnos de campamentos en la Serranía de Cuenca a lo largo de todo el verano, que congregarán a más de 500 niños y adolescentes. También van a desarrollar el Camino de San Juan de la Cruz en 2 tandas, y las van a hacer del 8 al 17 de agosto. Y nos vamos ahora hasta la diócesis de Granada, María. Raúl, en Granada, el campamento diocesano con el lema Cuidemos la Casa Común será del 6 al 16 de julio. La Juventud Idente también nos trae una propuesta, Ángel. Esa propuesta que va del 12 al 15 de agosto, que está destinada a todas las edades. ¿Y en qué consiste? Pues es una peregrinación virtual, una ruta jacobea. Nos vamos ahora hasta la diócesis de Santiago de Compostela. Pues también, Raúl, en Santiago de Compostela tienen varias actividades. En la diócesis del campamento diocesano del 28 de junio al 4 de julio. Además, se harán durante todo un mes el Camino de Santiago desde Roncesvalles. Y al final del verano, del 22 al 29 de agosto, una convivencia en Lago. Nos vamos ahora con el movimiento La Renovación Carismática. Así es, van a tener varios campamentos. El primero es un campamento de adolescentes del 25 al 29 de julio en el Atázar, que es en Madrid, y 3 campamentos más para jóvenes del 20 de julio al 2 de agosto en 3 ciudades diferentes de España, en León, en Alicante y en Málaga. Nos vamos ahora con la pastoral ignaciana a través de la Red Magis. Pues sí, Raúl, porque como todos los años, desde la Red Magis hay una gran oferta. Tendrán diferentes experiencias de voluntariado pues, en diferentes ciudades de España, en Burgos, en Manresa, Donostia, Alicante, Bilbao, Lérida, Madrid, Valladolid y muchísimos sitios más. También hay una gran oferta de ejercicios espirituales para diferentes edades y niveles, y varias actividades formativas más. Y ahora vamos a escuchar las propuestas que nos ofrece Reinum Christi. Tenemos aquí a Víctor, pero Ángel nos hace un pequeño esquema de todas esas propuestas.
Seguro que ahora Víctor lo va a contar mucho mejor que yo, pero a grosso modo son campamentos para primaria y secundaria las últimas semanas de junio y todo el mes de julio, en diferentes tantas, en Barcelona, en Picos de Europa, Gredos, Vic, Madrid, Alcalá del Júcar, bueno, un sinfín. Y también harán el Camino de Santiago, un curso de verano en Medjugorje e intercambios familiares en el extranjero. Una gran propuesta, evidentemente, y muy variada. Nos vamos a hablar hasta la diócesis de Ciudad Real, María. Pues tienen preparada una convivencia de monitores y de responsables de pastoral juvenil como preparación para la peregrinación europea de jóvenes que será el próximo verano. Pues este encuentro tendrá del 16 al 18 de julio. Seguimos en Castilla-La Mancha, en este caso en Toledo. Un campamento diocesano en Toledo para adolescentes y jóvenes del 15 al 25 de julio. Y ahora, María, la diócesis de Ávila, de nuestro amigo colaborador Nicolás. Bueno, a ver si lo digo bien, Raúl. La peregrinación de adolescentes y jóvenes a del 28 de junio al 4 de julio. Luego el festival Life in the Church, del 27 de julio al 1 de agosto en Sotillo de Labrada. Desde aquí nos vamos hasta el Levante, a Segorbe, Castellón. Ángel. Un campeonato diocesano de fútbol a finales de julio. Es lo que nos traen los amigos de Segorbe Castellón. Cursillos de cristiandad del 1 al 4 de julio también. Además, un campamento Teen Star. También tienen escuela de verano en Oporto del 7 al 15 de agosto. Y también ejercicios espirituales y peregrinación a Medjugorje. Y acabamos este recorrido con lo que nos han llegado a través de la propuesta de una congregación religiosa, en este caso las Carmelitas Misioneras. Y siguen preparados, Raúl, encuentros online para peregrinar por la propia vida con Jesús. Serán los fines de semana del 17 y 18, 24 y 25 de julio. Bueno, yo lo que quiero que veamos aquí, sobre todo, que nuestra pastoral con jóvenes, la pastoral juvenil en España, está siempre viva. Y ahora ya con más fuerza, con más intensidad y sin querer descansar. No que no queramos descansar, sino que descansamos con todo esto, gracias a Dios. Esto es nuestro descanso y es el descanso de ver a nuestros jóvenes contentos y felices. Vamos a ir acabando el programa porque evidentemente el tiempo pasa volado, es decir, vamos interviniendo y cuando nos damos cuenta el tiempo se nos ha ido. A mí me gustaría que rápidamente Víctor, Nicolás, David, en el orden siguiente, Nicolás, David, Víctor, nos dijerais algo que de alguna manera quisierais destacar para este verano y que sirviera de ánimo para la gente que nos está siguiendo, los jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo, se pudieran animar y buscar esa iniciativa, esa propuesta, que todavía están a tiempo para decir, no la mía, no la de Reino Christi, no la de Ávila, no la de Orense, sino la que tengan más cercana y donde estén en su parroquia o en su grupo, que se puedan valer, que no tengan miedo y que salgan adelante. Venga, empezamos contigo, Nicolás. Pues nosotros la experiencia es que ha sido que no esperábamos una respuesta tan grande de los jóvenes. Los jóvenes están esperando y quieren, están deseando apuntarse a un montón de actividades. Nosotros nos vamos 150 jóvenes a Guadalupe y algunos no son de nuestra diócesis, se han enterado y se han apuntado, ¿no? Así que invitaros a todos, como todos esos jóvenes que se han venido con nosotros a Guadalupe, 150, pues invitar a ser igual de valientes. Y que también las pastorales juveniles de la diócesis, de los movimientos, pues también estamos haciendo las cosas bien. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer pruebas de antígenos a todos y que haciendo las cosas bien, y pues podéis tener un verano apasionante, un verano que, como en el lema de nuestro festival este año, es Relive, pues que tengáis vida, que reviváis, porque hemos vivido una época donde pues hemos estado todos un poco muertos en todos los sentidos. Y que este verano pues sea una experiencia pues eso, fuerte, vivificante, con Cristo y en fraternidad con muchos otros jóvenes. David. Yo creo que todos tenemos ganas de verano ya, de juntarnos, y los jóvenes sobre todo. ¿Sí? Creo que son clave para este momento que empezamos a ver esta nueva normalidad los jóvenes. Creo que su entusiasmo es el que tiene que ser contagiado a todo el mundo. Seguro que en su diócesis, en su parroquia, porque aquí tú has dicho, no sé, de todas las iniciativas que hay alguna iniciativa muy cerca suya. Y si no, que ellos mismos tomen la iniciativa también para hacer algo, para juntarse y para transmitir esta alegría que nos viene de Jesús, que nos da la Iglesia estando juntos, y en comunidad. Creo que todos necesitamos de este verano y necesitamos juntos todos. Víctor.
Yo diría que la vida está hecha para darla, ¿no? Y creo que es muy bonito poder compartir con otros jóvenes. Creo que los formadores que trabajamos en la pastoral juvenil tenemos esa obligación moral de intentar ofrecer ambientes sanos y atractivos a los chicos, ¿no? Donde puedan hacer buenas amistades, conocer amigos, amigos donde pueden después hacer voluntariado, ayudar a los pobres o, bueno, compartir la fe. Y creo que el mejor lugar para hacer buenas amistades en un ambiente sano, pues es en la Iglesia Católica, ¿no? Y lo que intentamos ofrecer es esto, hacer buenas amistades, y decimos siempre nosotros es hacer el bien y pasárselo bien. Van a disfrutar muchísimo, qué mejor sitio que este, y también van a hacer mucho bien, o sea que es un 2x1, es un combo, que se animen. Pues eso, esto es un combo de esperanza y de alegría. Y todo esto queremos que lo tengáis claro, lo podáis ver despacito, porque evidentemente aquí aparecen muchas cosas, en nuestras redes sociales. María, ¿dónde nos pueden encontrar toda la información? Pues mira, Raúl, toda esta información que hemos contado hoy está colgada en la página web pastoraldejuventud.es. También recordamos nuestros perfiles en Twitter e Instagram, @pjuventud_es. Tenemos la página en Facebook, el canal de YouTube, Pastoral de Juventud España, donde nos pueden seguir, darle a like, ver todos nuestros vídeos, ver todas las propuestas de la Pastoral Juvenil de España. Y nada, amigos, llegamos al final. Ya hemos hecho nuestro vuelo, hemos aterrizado 2 veces, hemos vuelto a despegar, hemos visto todo lo que tenemos por delante, hemos visto que la pastoral con jóvenes está viva, sigue viva y va a seguir siempre viva, porque hay gente con ilusión, con ganas y con fuerza para seguir entregándose, y jóvenes que están deseosos de abrir su corazón a Cristo y vivir este verano como el verano de que nunca han vivido. Así que nosotros tenemos esta tarea de ilusionar a todos. Muchas gracias a nuestros colaboradores, principalmente a Ángel, como siempre, que está aquí con todas las semanas con nosotros, a David, a Nicolás, a Víctor, que nos han acompañado hoy, gracias María, y aquí os esperamos a todos. Ya nos queda poquito para dar un tiempecillo de vacaciones, pero vamos a estar todavía unas semanitas más. ¿Aquí dónde? En nuestro programa Apuntando a lo Alto. ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós! Sí. ¡Hasta luego!